Hola, hola a todos, bienvenidos a Pinglemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer berenjenas al horno deliciosas, así que comencemos. Para esta receta voy a utilizar dos berenjenas, recuerden que estén bien lavadas y le voy a retirar la parte de adelante y de atrás y después voy a cortarla en láminas, pero no muy finas. Acá ya están todas cortadas, ahora le voy a agregar un poquito de sal a cada berenjena. Esto es para sacarle lo amargo y la voy a dejar descansar por 15 minutos. Bueno, ya pasaron los minutos, ahora con una servilleta voy a agarrar y le voy a retirar esa agüita que despide la berenjena y después las voy a reservar. Para el relleno voy a utilizar dos tomates cortados en cubitos y una cebolla mediana picada. En un sartén voy a agregar aceite y después voy a agregar la cebolla, la voy a revolver un poco y la voy a dejar que se cristalice o se cocine bien. Acá ya está lista, ahora voy a agregar el tomate. Todo y voy a comenzar a revolver otra vez. Voy a agregar la sal. La sal la agrego ahora y no la agregué al principio. Esto es porque la cebolla despide mucha agua y te va a quedar muy aguado. Ese es el secreto, que no hay que ponerla al principio. Y también voy a agregar un poco de orégano. Voy a comenzar a mezclar y la voy a dejar que se cocine con el tomate, porque el tomate necesita cocinarse un poquito más, pero por unos minutos. Acá ya está lista, miren, así es como les tiene que quedar. La voy a retirar del fuego y la voy a reservar. Voy a preparar este sazón y para eso voy a utilizar dos huevos, un poquito de sal, un poquito de pimienta. También voy a utilizar este condimento que ya viene molido, que viene ajo y orégano. Una vez que lo tenemos así, vamos a pasar todas las berenjenas así de esta manera. Acá ya están listas, ahora lo que voy a hacer es taparla y las voy a dejar descansar por 10 minutos. Acá ya pasaron los minutos, ahora voy a utilizar pan rallado y también esta bandeja que le puse un poquito de aceite. Ahora lo que voy a hacer es pasar todas las berenjenas por el pan rallado y las voy a colocar en la bandeja. Después las voy a llevar al horno precalentado a 180 grados por 15 minutos. Con un tenedor las voy a pinchar como es acá y si el tenedor entra fácil, quiere decir que ya están. Las voy a dar vuelta, a ver, y miren qué doraditas que quedaron. Y así voy a hacer con todas las demás.
Voy a colocarle a todas las berenjenas el relleno que había preparado al principio. Voy a colocarle queso rallado. Yo estoy utilizando el mixto, pero si ustedes no tienen, pueden usar solamente mozzarella. Y lo voy a llevar al horno solamente por 5 minutos, hasta que se derrita el queso. Acá ya están terminadas, ahora voy a cortar una para mostrarles cómo quedaron. Y miren qué deliciosa que se ve esta berenjena al horno, espero que lo intenten hacer porque les enseñé el paso a paso. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, seguime en mi segundo canal y también en mis redes sociales. No te olvides de activar la campanita, así cuando subo algún video, te lo notifique. Gracias.